Política de la mujer por razón de género. Damos la más cordial bienvenida de antemano en nombre de nuestro rector, el doctor Ariel Enrique Cetina Beltrú, y que hoy destacamos su presencia hoy en la persona del doctor Bartolo Aguirre Martínez, nuestro secretario académico. Gracias de verdad por estar presente y asistir al campus universitario de la Universidad Popular de la Chontalpa, quien es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctor Felipe de la Mata Pizaña, nuestro oponente. Gracias también a quien será ponente, quien es secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, maestra Roselia Bustillo Marín. Bienvenida a la Universidad Popular de la Chontalpa. Nos acompaña el químico Jesús Santiago Cabrera Landero, secretario técnico de esta honorable institución de educación superior. Agradecemos la presencia de quien es directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctora Gabriela Dolores Rubalcaba García. Previo al inicio de esta muy importante conferencia magistral, queremos agradecer la presencia de la licenciada Carolina Mena Suárez, directora de la División de Ciencias Básicas e Ingenierías de la Universidad Popular de la Chontalpa. De igual forma, quien es directora de la División de Ciencias Económico-Administrativas, maestra Leticia Ortiz Salas. Bienvenida también. Asimismo, nos acompaña quien es secretario de Extensión Universitaria y Servicio Social de la Universidad Popular de la Chontalpa, ingeniero Julio César Muñoz Quiorgana. Muchas gracias a la directora de Difusión Cultural, la maestra Rita Patricia Estrada Gómez. Muchas gracias también por acompañarnos. Quien es director de Servicios Escolares, maestro Elmer García de la O. Muy especialmente quiero agradecer a todos los acompañantes quienes vienen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sean bienvenidos, medios de comunicación que están aquí presentes. Y muy especialmente, de verdad, quiero agradecer a todos los jóvenes universitarios de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, así como también a maestros y maestras que están aquí presentes, por supuesto también a diferentes funcionarios de la Universidad Popular de la Chontalpa que están aquí presentes en esta muy importante conferencia. Quiero destacar que se está transmitiendo en vivo a través de las diferentes plataformas digitales, se transmite a través de la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias a todos ellos. Que enviamos un saludo desde el edificio B del campus universitario de la Universidad Popular de la Chontalpa, a todos quienes están enlazados a través de las diferentes plataformas digitales. Muchas gracias, un aplauso para ellos. Gracias. Parece ser que también nos están acompañando de QFB, jóvenes universitarios también, un aplauso para ellos. Muy bien, bienvenidos. Quiero pedir para que en nombre de nuestro rector, doctor Ariel Enrique Cetina Beltrú, al maestro Bartolo Aguirre Martínez, nuestro secretario académico, nos dirija un mensaje. Maestro. Bien, buenos días a todos, bienvenidos a esta Universidad Popular de la Chontalpa. Bienvenidos, magistrados, que están en su casa y reciban un abrazo, reciban el cordial saludo de nuestro rector, el doctor Ariel Cetina Beltrú. Por mi conducto, les manda un abrazo. Él está en algunas ocupaciones en el gobierno del estado, haciendo muchas gestiones para nuestra universidad. Así que
aquí estamos todos los de la UPC para recibirlos, repito, con los brazos abiertos. En primer lugar, el rector agradece esa deferencia que han hecho ustedes, el Tribunal Electoral, con nuestra universidad, nuestra joven universidad, 28 años de fundada, producto de un movimiento revolucionario que encabezaba en aquel entonces el hoy presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Esto lo decimos para que los jóvenes siempre tengan presente que esta institución es un producto social, es un producto de un movimiento revolucionario, es un producto que es para el pueblo siempre. Así que todos somos... Sí. Muchas gracias. Dimensionismo... Dimensionismo judicial de la violencia política contra la mujer por razón de género. Es el título de esta importante conferencia que hoy nos va a ilustrar don Felipe de la Mata, señor magistrado con una gran experiencia en esta parte disciplinaria, filosófica, de que debemos estar todos inmersos, sobre todo los hombres, para el respeto hacia las mujeres. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por su presencia y participación en esta importante actividad académica que hoy nos reúne. Para la Universidad Popular de la Xuntalpa es un honor y privilegio recibir y dar la bienvenida a todos ustedes. Don Felipe de la Mata, magistrado de la Suprema Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A la maestra Roselia Bustillo Marín, secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A la doctora Gabriela Volcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenidos, agradecemos y celebramos su visita, esperando que su estancia en Tabasco sea cálida, plena y de experiencias significativas. Es de usted este campus. Aquí la belleza es exuberante. Pellicer decía que la naturaleza a veces se come a los hombres. Y por eso en sus poemas Pellicer lo dibuja a través de frases inteligentes. Y recuerdo ahorita uno de sus poemas en Cuatro Cantos a mi Tierra, que dice, y que además la mayoría de los tabasqueños se la saben: agua de Tabasco vengo, agua de Tabasco voy. Es dichoso y honroso mi abolengo, y es por eso que aquí estoy. Carlos Pellicer, en Cuatro Cantos a mi Tierra. Poema bellísimo del maestro. A la maestra Gabriela Volcaba García, directora de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral de la Federación. Bienvenidos, agradecemos y celebramos su visita, esperando que su estancia en Tabasco sea cálida y plena de experiencias significativas. En nombre de la comunidad universitaria, expreso nuestro reconocimiento a su trayectoria y su trabajo, sobre todo al compromiso con la justicia y con el cambio progresista de México. Gracias por su presencia en la UPC. Tengo otra hojita aquí, pero la vamos a obviar porque me parece que ustedes están ansiosos de oír al maestro Felipe de la Mata y a los demás magistrados que nos acompañan. Muchas gracias, bienvenidos. Maestro, es de usted el micrófono.
Muy bien, muchas gracias. Hemos escuchado palabras por parte de nuestro rector, doctor Ariel Enrique Cetina Bertuy, hoy en la representación del maestro Bartolo Aguirre Martínez. Muy bien. La recomendación, una vez más, jóvenes, vamos a estar atentos, participativos. De verdad que es de suma importancia el tema que vamos a ver. Lo tenemos en pantalla, dimensionamiento judicial de la violencia política contra la mujer por razón de género. Previo a que demos inicio, tendremos dos participaciones, ya se ha hecho el anuncio. Voy a dar a conocer de manera resumida quiénes son nuestros ponentes. Quién es Felipe de la Mata Pizaña. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho con mención especial. Cuenta con la maestría en Derecho por la Universidad Iberoamericana, el doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana, en la que obtuvo la mención honorífica y el doctorado en Derecho y Libertades constitucionalmente reconocido en la Universidad de Castilla-La Mancha. A propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República lo eligió magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por un periodo de 9 años. Su gestión inició el 4 de noviembre de 2016. De la misma forma, tendremos el gusto de escuchar en breves instantes a quien es Roselia Bustillo Marín. Es especialista en derecho electoral, derechos constitucionales, derechos políticos de pueblos y comunidades indígenas, de las mujeres y de grupos en situación de desventaja. En proceso de titulación, los doctorados en antropología por la UNAM y en derecho electoral por la Escuela Judicial Electoral. Es máster y especialista en derechos humanos y derechos constitucional por la Universidad Iberoamericana y la Universidad de Complutense y el Centro de Estudios Constitucionales y Políticos de Madrid, licenciada en Derecho por la Universidad de las Américas de Puebla. Ha dado clases, capacitación, cursos, seminarios, diplomados, licenciatura y maestrías en diversas universidades. Creo que hoy complementamos este currículum destacando ya su participación también en la Universidad Popular de la Chontalpa. Quiero mencionar que tiene diferentes publicaciones sobre derecho electoral, constitucional, derechos humanos, pueblos indígenas y mujeres. De igual forma, tiene más de 30 artículos académicos y publicados en diferentes revistas y en libros. Asimismo, es secretaria de Estudios y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin más preámbulos, como ya hacíamos mención, jóvenes universitarios, público que nos acompaña, invitados especiales, vamos a estar atentos, participativos y vamos a dar un merecido aplauso a la maestra Roselia Bustillo Marín. Quedo con ustedes. Buenas tardes a todas, todos, todes. Es un gusto ver este auditorio pues lleno de alumnas, alumnos, alumnes también, que están en esta, me parece, una gran universidad, por lo que ya nos han contado de lo que es, de lo que tiene, de cómo se ha formado, bueno, por su historia. Y antes de comenzar, pues también quiero agradecer a todas las autoridades que nos han recibido el día de hoy por su caluroso recibimiento. Y bueno, pues ya sin más, comenzaremos con este tema, que hemos escogido hablar de este tema porque nos parece que para los alumnos, para las alumnas, es importante también conocer cómo desde el derecho electoral se ha construido una línea de sentencias, de precedentes respecto a las mujeres, que cada vez más hay más mujeres en la política, porque también la ley electoral desde 2003 hasta la fecha, después de varias reformas, ha obligado a los partidos políticos también a postular mujeres en los cargos de elección popular, en las candidaturas, en las cámaras locales, en la Cámara Federal, en las gubernaturas y en los ayuntamientos. Actualmente los partidos políticos, y como ahora va a haber elecciones en todo el país, va a ser una de las elecciones más grandes en todo el país, de todos los cargos también va a haber gubernaturas,
como en este estado, por ejemplo, los partidos están obligados a postular 50% de mujeres y 50% de hombres en los cargos, por ejemplo, de sus congresos locales, 50% mujeres, 50% hombres. En las legislaturas federales también, 50% mujeres, 50% hombres. En los ayuntamientos también. ¿Y qué ha pasado cada vez que ahora hay más mujeres en los cargos públicos? Cada vez que hay más mujeres en los cargos públicos, nos hemos dado cuenta que también se ha hecho visible algo que ya existía, que no es nuevo en nuestra vida cotidiana, pero que en el derecho electoral cada vez se ve más. Y esto es la violencia política contra las mujeres por ser mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que pues antes se veían menos mujeres en la política, pero ahora que hay más mujeres en la política, a las mujeres se les ha discriminado y se les discrimina por estar en la política, un lugar que solamente históricamente era reservado para los hombres. Entonces ahora las mujeres que están buscando candidaturas, se están registrando para ser candidatas a cualquier cargo, hemos ido viendo cómo a través de la primera sentencia de 2015 a la fecha, las mujeres presentan sus juicios ciudadanos, que es un juicio que existe en el sistema electoral para que las mujeres puedan quejarse si su derecho a ser votadas está siendo vulnerado por otros actores, mujeres u hombres también, por el hecho de que son mujeres en la política. Y vamos a ver entonces qué existía y cómo se ha ido construyendo todo este sistema de protección hacia los derechos políticos de las mujeres a ser votadas en el derecho electoral. Por ejemplo, y hay muchos casos que vamos a ver, pero y uno de los casos sonados que son, por ejemplo, las mujeres, y lo voy a decir porque estaba, ¿no?, porque fueron casos públicos, las mujeres como las escopetas, cargadas y en el rincón, por ejemplo, no pueden estar en la política, ¿no? O las mujeres llegan ahí por él, no por ellas mismas. Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo cómo dentro de nuestra educación, dentro de nuestra vida cotidiana, inconscientemente lo volvemos consciente en la política cuando las mujeres están llegando al poder. Es decir, lo que se vive muchas veces en lo privado también sale en lo público, de cómo nos tratamos entre las mujeres y los hombres, ¿no? Porque ya cuando estás y eres una figura pública, ¿no?, llega a visibilizarse de una manera más cotidiana cómo las mujeres son discriminadas por el hecho de ser mujeres y querer ser o ocupar cargos de elección popular. Entonces, bueno, yo voy a dar una primera introducción de este tema y en la segunda parte el magistrado Felipe de la Mata ya explicará qué ha pasado después de una reforma del 2020 que se hizo a la ley electoral, a la ley electoral federal y a la ley general de para contravenir la violencia contra las mujeres, ¿no?, a vivir una vida libre sin violencia. Entonces, nos vamos a la siguiente, por favor. Fíjense, vamos a ver un poquito del origen de este fenómeno que es la violencia política de género, antes de esta reforma. Nos vamos a la siguiente. Miren, realmente es que en México, ustedes saben bien que tenemos un artículo primero constitucional en nuestra Constitución Federal, que en su párrafo quinto dice, está prohibida la discriminación a todas las personas por cualquier condición, por su género, por su situación de discapacidad, por su situación étnica, etcétera, etcétera. Y además de esa Constitución, México ha firmado tratados internacionales en los cuales se ha obligado a no discriminar a las mujeres, ¿no?, y al contrario, se obliga a proteger a las mujeres en el acceso igualitario ¿a qué? Y aquí es en donde nosotros agarramos este fenómeno de la violencia y que es la competencia y atribución de lo electoral para proteger a las mujeres en la función pública y a participar en asuntos públicos del país,
incluyendo la toma de decisiones. Es decir, las mujeres que están en el poder y que están tomando decisiones, ¿a dónde acuden cuando se les discrimina por ser mujer y que están ocupando cargos públicos? Al tribunal electoral, a las autoridades electorales, si fueron electas por el voto popular. La siguiente, por favor. Y entonces, podemos ver que antes de 2016, antes de 2020, la reforma, en 2016, no existía nada en la ley electoral, no existía nada en la, y no siguen sin existir en la Constitución, no existía nada para reforzar cómo las autoridades electorales podían proteger a las mujeres por este tipo de violencia. Este tipo de violencia también se, podríamos decir, se define, ¿no?, a través primero con un protocolo que se hizo, y ahí aquí nos dicen, ¿no?, un protocolo que se hizo para atender a las mujeres por este tipo de violencia. Así como ustedes pueden escuchar la violencia familiar, ¿no?, otro tipo de violencia sexual, otro tipo de violencias, aquí directamente nos vamos a la violencia política. Y la violencia política, como les decía, es todos aquellos actos u omisiones que se hacen a las mujeres y que se dirigen a las mujeres simplemente por ser mujeres en la política y que buscan vulnerar su derecho a ser votadas. Es decir, su derecho a que podamos votarlas, puedan hacer campaña, puedan hacer precampaña, puedan estar en la propaganda pública para llamar al voto, puedan llegar a un cargo público y ser votadas, y luego también cuando están en el cargo y poder ejercer el cargo libre de violencia por el hecho de ser mujeres. Ya ha habido muchos casos, por ejemplo, mujeres que son síndicas municipales, regidoras, presidentas municipales, que los mismos de sus cabildos no las dejan, no las llaman y no las convocan a las reuniones de cabildo, no las dejan entrar a las oficinas, no les dan la misma remuneración que reciben todos los demás, ¿no? Es decir, cuando ya están en el cargo, y muchas veces por estereotipos de género, porque las mujeres, ¿por qué pueden? ¿Por qué están en la política? Y es algo que traemos arrastrando en nuestra historia contra la discriminación de las mujeres. Y en ese sentido, aquí se creó este protocolo para atender a las mujeres previo que esto estuviera en la ley, y que fuera considerado que todas esas conductas que les he comentado, pues fueran atendidas por alguien, por una institución jurisdiccional, y en este caso fue, pues, cómo las autoridades jurisdiccionales, judiciales, electorales, podían atender este tipo de casos. Nos vamos a la siguiente, por favor. Ah, bueno, y también la violencia política de género puede ser no solamente, puede ser psicológica, puede ser simbólica, puede ser patrimonial, puede darse dentro de muchos tipos para vulnerarle su derecho a ser votadas. Es decir, cuando es patrimonial, pues el dinero, ¿no?, la remuneración. Cuando es psicológica, pues si te candidateas, vamos a hacerle algo a tu familia, por ejemplo, ¿no? Es decir, así es como también se van dando este tipo de violencia, pero tiene la connotación que es en los cargos públicos, las mujeres que están para los cargos públicos. Y entonces, después de la reforma, ¿no?, el origen de la violencia política de género, es importante ver, porque muchas veces también hay mujeres que se quejan de que hubo violencia política de género y se les ha dicho que no es. Acuérdense que en la justicia puedes decir, si es, te damos la razón, y a veces no es, no te damos la razón. Y cuando se dice que no, es porque siempre hay que buscar que se dirige a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Es decir, que los actos, las omisiones o manifestaciones contra los cuales las mujeres están quejando porque les están vulnerando su derecho a ser votadas, es porque tienen que ver que ellas son mujeres, y este sí tiene un impacto diferenciado para ellas respecto de los hombres que están que están también concursando. Nos vamos a la siguiente, por favor. En la siguiente. Entonces, después de esto que existía, que era un protocolo, que lo que hacía era definir la violencia política de género, de hecho llegan los primeros casos, y los primeros casos previo a 2020 fueron estos. Este fue un caso que se dio no en la Sala Superior. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está compuesto por 6 salas regionales federales. Son
la sala especializada y después de esa hay 5. Una en Ciudad de México, Toluca, Guadalajara, Monterrey y Jalapa. ¿Qué quiere decir esto? Nada más para que puedan un poquito, ¿no? Es decir, todas las personas que se quejan por cuestiones electorales tienen en el estatal un tribunal electoral. Estatal. Pero si tú no estás de acuerdo con lo que se decide en ese tribunal local, entonces puedes acudir a las salas regionales federales. Y si no estás de acuerdo, a la superior. Y esa sería ya la última decisión. Bueno, esta primera sentencia la resuelve una sala regional especializada, que es la que atiende a nivel nacional todo lo que tiene que ver con propaganda electoral, de manera general. Y entonces este fue el primer caso que de hecho el magistrado de la Mata estaba en ese entonces en la sala especializada. Y el caso tenía que ver con una elección para la gubernatura de Puebla en 2015, en donde se difundió un promocional con imágenes en donde se decía que la gobernadora que estaba postulando se le decían las frases siguientes: todos sabemos quién hizo a la presidenta municipal que ahora estaba candidateándose para la gubernatura. Todos sabemos quién hizo a la presidenta municipal de Puebla, y no es ella, es él. Entonces, estas frases que estaban buscando, diciendo que ella, este promocional, era un efecto negativo hacia su candidatura, porque pues estaba diciendo que ella no estaba llegando ni se estaba postulando ese cargo por ella, sino estaba ahí por alguien más, y ese alguien más era un hombre. Si bien este caso fue impugnado en la sala superior, la primera vez la sala superior le dijo, no es violencia política de género. Pero después detonó que todos aquellos que vinieran posteriormente lo fueran. Y ahora, pues estos casos similares sí han resultado ser generalmente violencia política contra las mujeres, porque al final simbólicamente están demeritando la capacidad de una mujer para poder estar en un cargo público, ¿no? Y que las mujeres no podemos estar en un cargo público porque quienes nos empujan y quienes están detrás de nosotros son los hombres. Este es otro caso, nos vamos a la siguiente, por favor. Este es otro caso que también fue en Puebla, que ya fue en 2018, en donde en un promocional también, en un spot de televisión, le dice una mamá a su hija, le dice, por la nueva vas a votar, y la hija se refiere a la candidata como, la esposa, el exgobernador, da su nombre, ¿no? Y da el nombre del exgobernador, la esposa del exgobernador. Y señala, ¿la pusieron o la regalaron o le regalaron el cargo solo para que su esposo, el exgobernador de Puebla, se reeligiera y siguiera al mando? Es decir, la ponen a ella, pero realmente quien va a gobernar es él, ¿no? Es decir, igualmente las mujeres no tenemos la capacidad de estar ahí por nosotras, sino quien está ahí detrás de él va a ser él, y el que se va a reelegir fue él. Y aquí también se dijo que esto se trataba de un tipo de violencia simbólica, porque esas afirmaciones demeritaban a las mujeres y al contrario, fomentaba un estereotipo por el estado civil de la candidata. Nos vamos a la siguiente, por favor. Y este también, no sé, a lo mejor los han visto, pero es que este también fue en Puebla, entonces los spots no llegan, ¿no? Pues aquí van a llegar los spots de Tabasco. Y allá en Puebla, pues los de Puebla. Vamos a ver, ustedes podrán ver los spots cuando haya propaganda en la televisión o en el radio. A lo mejor podrán identificar, ¿no?, si lo que se está diciendo tiene alguna connotación de estereotipo de género o no, ¿no? Y será mucho más fácil ver si las que están hablando, las candidatas, los candidatos, realmente están hablando con cuestiones dentro del debate político o traen algún estereotipo que demeritan a la candidata por ser mujer. Y entonces hay aguas, porque las mujeres, al contrario, podemos estar porque podemos, tenemos toda la capacidad, es nuestro derecho, y al contrario, ya basta de que nos hayan discriminado tanto tiempo de no estar en la política. Y entonces en este, pues acuérdense que hay un cuento, ¿no?, en el que le preguntan al espejito, espejito, ¿quién es la más bella?, ¿no? Y en este promocional también hay una escena en donde se le pregunta, ¿no?, al espejito, espejito, ¿quién es la más bella? Y quien aparece del otro lado del espejito no es ella, ¿no?
sino es él. Y el que le dice tú, pero el que le contesta es él, no ella. Y entonces también se habla de que aquí es un spot que tiene que ver con una violencia simbólica hacia las mujeres, ¿no? Nos vamos a la siguiente, por favor. Y aquí, fíjense que este fue un caso en donde hubo varias presidentas municipales en Chiapas que se registraron para cumplir con ese porcentaje de que las mujeres tienen que estar registradas como candidatas, la mitad. Y resulta que de un día para otro ellas renuncian a la candidatura. Así. Se registraron y después renuncian. Entonces, ¿qué sucede? Pues todos pusieron las antenitas y dicen, pero ¿por qué renunciaron? Algo pasó allá atrás, ¿no? Y entonces, pues lo que se dijo es, a ver, hay que restituirlas, ¿no? Bueno, ganan, después de que ganan, renuncian, ¿no? Y después de que renuncian en el cargo, pues ¿qué había pasado, no? Pues que alguien más iba a subir al cargo y no iban a ser ellas, iban a ser ellos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues claro que llega a la sala superior y la sala superior dice, a ver, se debe de ordenar la restitución del cargo de las mujeres y porque ellas habían firmado su renuncia, pero ellas ya habían llegado ahí también y eran votadas. Entonces, se ordena la restitución del cargo de las mujeres y además lo importante aquí es que se les ordena que lleguen también para cuidar que existan medidas de protección para que las mujeres puedan mantenerse en el cargo aun y cuando ellas estaban renunciando sin su voluntad. Es decir, sí había personas quienes les comentaban que renunciaran, ¿no? Y aquí lo importante es ver, como en la siguiente sentencia que vamos a ver, por favor, es que en todos los casos que tengan que ver con la vulneración de algún derecho humano, como es el derecho a votar y a ser votados, que son los derechos políticos, las medidas de protección a cualquier persona que llegue a la jurisdicción, siendo la jurisdicción electoral la competente o no, se les tienen que emitir medidas de protección todo el tiempo, porque en algunos casos pueden estar los derechos humanos en situación de vulnerarse, ¿no? Por ejemplo, alguien que ya se vaya a registrar y que no se pueda registrar porque hay un juicio que está en la sala superior, ¿no? Y entonces le dice, a ver, regístrate como medida cautelar, medida provisional, y entonces ya cuando resolvamos el caso o cuando lo resuelva alguien más que no seamos nosotros, se verá si se te vulnera o no, ¿no? Como decir, a ver, o por ejemplo, en los casos que van a ver un poquito aquí adelante, muchos de ellos llegan, le dicen al INE, que es el que ve todos los spots de radio y televisión, oye, me están vulnerando. El INE dice, quiten el radio, el spot, porque a lo mejor le están vulnerando el derecho a una de las mujeres. Bájenlo, quítenlo, deténganlo y después el fondo lo revisa la sala superior. Y ahí se verá si se vuelve a subir, si se dice que es violencia política de género contra las mujeres o no. Bueno, la sala especializada y en su caso la sala superior, ¿no? Bueno, yo hasta ahí les dejo un poquito de esta introducción, que estas sentencias fueron dadas previas a la reforma de 2020 de violencia política de género. Y lo que van a ver es que muchos de esos criterios que estaban ya dados en la sala superior se incluyeron en la reforma de 2020 de violencia política de género. Pero se empezó a trabajar sin ley y ahora van a ver cómo ha evolucionado, ¿no? Los criterios y las formas en que se ha juzgado con perspectiva de género la violencia política contra las mujeres. Y todo lo que realmente las mujeres, al estar en la política, realmente están expuestas, y muchas de ellas, a este tipo de discriminación, ¿no? Pues muchas gracias. Y le cedo la voz al magistrado Felipe de la Mata. ¿Cómo están? Buenas tardes. Es un gusto estar aquí en La Chontalpa. Esta es la segunda vez que vengo. Estoy muy contento, de verdad. Muchas gracias al señor secretario académico. Transmítale nuestro agradecimiento al señor rector, a todos los
funcionarios que se encuentran aquí presentes. Muchas gracias por su recibimiento y particularmente a los chavos y chavas que están aquí. A ver, vamos a continuar con esta conferencia, vamos a avanzar. Miren, otra vez. Miren, ¿qué tiene la reforma legal de 2020 en torno a la violencia de género? Bueno, primero, antes que otra cosa, se conceptúa lo que es violencia de género, violencia política de género. Fíjense bien, violencia política de género no solamente es violencia contra una mujer, es violencia contra una mujer por ser mujer. ¿Ya me doy a entender? O sea, es decir, te discrimino porque eres chava, porque eres una chica, porque eres una mujer. ¿De acuerdo? Bien. Justamente se dimensiona quiénes son los actores, autoridades que pueden, en su caso, abstenerse de ejercer BPG, los medios de impugnación, que son dos, uno que es el procedimiento sancionatorio y otro que es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, y finalmente, ¿qué facultades tiene el tribunal en torno a la violencia de género, que no nada más son sancionatorias, también son reparatorias? La siguiente. ¿Otra vez? Bueno, nos surgían muchas dudas conforme se hizo la regulación en la ley del tema de violencia política de género. Pero lo más importante que nos surgió fue que, bueno, se trataba de una reforma que lo que hacía era legalizar lo que ya la jurisprudencia del tribunal había establecido. Y nos quedó claro que rápidamente la reforma de 2020 quedó sobrepasada. La siguiente, por favor. Bien, a ver, estos son los casos donde se evidencian que la reforma quedó sobrepasada y que el tribunal tuvo que seguir haciendo cosas. La primera fue, a ver, el problema de la violencia política de género es que las sanciones en materia electoral no son tan claras. Entonces, lo primero que hizo la Sala Superior fue crear una lista nacional de personas sancionadas por violencia política de género. Esto es, como no necesariamente esto va a llevar hacia una multa o algún otro tipo de sanción, pues por lo menos hacer público el nombre de las personas que llevan a cabo actos de violencia, punto uno. Y dos, y en su caso también hacer público que se encuentran, inhibidas o que no pueden registrarse para ser futuros candidatos de otro tipo. La siguiente, por favor. Ahora, otra pregunta que nos hicimos era si solo, es decir, los hombres podían hacerle violencia de género a las mujeres. Terminamos diciendo que a nuestro juicio no. También hay mujeres misóginas y por lo tanto mujeres que pueden realizar actos de violencia que además resulten discriminatorios de las mujeres. Esto es, el sujeto activo de la violencia puede ser hombre o mujer. La siguiente, por favor. Ahora, la gran pregunta que nos hacíamos también era, ¿hasta qué tipo de grado, vamos a decirlo, el sujeto pasivo de la violencia política de género, qué naturaleza debe tener? ¿Puede ser esto analizado por el tribunal en todos los casos? Es decir, ¿es el tribunal la vía para resolver todos los temas de violencia política de género? Y eso era un problema, porque entonces significaba que hasta el funcionario público de más baja jerarquía podía ser analizable en el tribunal, lo cual significaba sin duda un exceso en las competencias del tribunal y probablemente ir más allá del sentido de la reforma. Entonces, lo que se terminó haciendo era que cargos administrativos por designación no podían ser competencia del tribunal, es decir, cargos electos sí, cargos dentro de los tribunales electorales de los SOPLES, específicamente consejeros y magistrados electorales sí, pero cargos de designación no. La siguiente, por favor. Bueno, y justamente aquí está, ¿no? Cargos directivos viene también a ser sí. ¿De acuerdo?
pero cargos inferiores no. La siguiente, por favor. Bueno, esta es la sentencia que en realidad cambia la perspectiva en torno a la BPG, porque entonces ya se crea una verdadera sanción. ¿Quieres generar violencia contra las mujeres por razón de género? Pues muy bien que lo hagas, pero la consecuencia va a ser que se te va a anular la elección. Y una vez que se te anule la elección, pues ya no llegas a lo que querías. Fíjense, en esta comunidad rural en Guerrero, si es que recuerdo bien, se ponen 14 mensajes ofensivos y misóginos en torno a las casillas donde iba a llevarse a cabo la votación. Fíjense lo que decía: es tiempo de hombres. Y la candidata perdedora era la presidenta municipal que buscaba su reelección. Y era: es tiempo de hombres. Ninguna vieja más en el poder. Las mujeres no saben gobernar. Fuera viejas. Las viejas no sirven. ¿Va? Entonces, lo que termina estableciendo es que la elección se podía anular, especialmente porque era una elección muy cerrada. Solamente había de diferencia entre primer y segundo lugar 53 votos. ¿No? La siguiente, por favor. Bueno, también las preguntas tales como si esto, que es parte de nuestro lenguaje a veces común de muchos hombres, que tenemos que deconstruirnos y cambiar nuestra manera de hablar. Fíjense esto, porque yo a mi madre la quiero, la amo, la respeto, a mi esposa por supuesto, a mis hijas. Entonces yo amo a la mujer y la respeto muchísimo. Y creo que ahora como que se les ha bajado un poquito la inteligencia. Antes eran las abusadas, órale. Agarraban al que las mantenía y échale a chambear y yo aquí. Y ahora no, ya quieren chambear ellas. Y ahora nos están poniendo una en todas partes porque son mejores que los hombres en casi todos los trabajos. No, entonces, bueno, soy totalmente respetuoso de la mujer. ¿Qué opinan de esa frase? ¿No? Entonces, nos queda claro que esta manera de hablar es violenta, es machista y es misógina. La siguiente, por favor. Ahora, este caso para mí fue especialmente importante porque se trataba del uso del cuerpo de una mujer en una nota de prensa. La chica había decidido tomarse unas fotografías, pues, en paños menores. Primero porque quería, segundo porque tenía el cuerpo y tercero porque firmó un contrato en el cual, pues simple y sencillamente se dedicó un tiempo al modelaje. Entonces se sacó en spots de televisión el cuerpo de esta chica con esta idea: fulanita de tal, candidata a diputada tal, cuya única virtud para aspirar al cargo es, y venían las fotografías de la chica en paños menores. Este caso a mí me costó trabajo, no por el contenido, que me parecía evidente que era violencia de género, sino, ¿saben por qué? Porque se trataba de notas periodísticas. Y tratándose de notas periodísticas, ahí es justamente donde empieza uno a dudar y a ponderar el tema de la libertad de prensa y libertad de expresión. Sin embargo, lo que hizo la Sala Superior fue justo determinar la existencia de violencia de género por parte del medio que creó y difundió la noticia. La siguiente, por favor. Y otra vez. Bien. Ahora, otra vez. Miren, si ustedes se dan cuenta, la reforma de 2020 podría sonarnos a que fue hace muy poquito, pero en realidad la reforma de 2020 no encuadra o no tiene todos los supuestos necesarios para responder al tipo de violencia de género. De hecho, se han tenido que crear cosas en la jurisprudencia. Por ejemplo, la lista nacional, las listas estatales, justamente la cuestión de quiénes son los sujetos activos de la violencia de género. Se ha definido justamente que se puede anular una elección. Es decir, ya hay nuevas ideas para incorporar a la ley. Ojalá en algún momento haya algún tipo de reforma electoral que establezca esto. La siguiente, por favor. Bien, ahora quiero enseñarles algo otra vez. Bien, y las conclusiones, va. Miren, en realidad
se ha avanzado en el tema bastante. Hace apenas 7 años fue que se creó el protocolo para evitar la violencia de género en el Tribunal Electoral. Y desde entonces hasta hoy se han emitido sentencias, una reforma legal, se han emitido más sentencias inhibiendo conductas violentas y sin embargo, fíjense ustedes cómo, vamos a decirlo, pareciera que es una materia que se sigue repitiendo. Y por supuesto tiene que ver con lo que decía la maestra Roseli hace un momento, que es hay mayor número de mujeres en el poder. Y a esto ha seguido una especie de reacción machista, ¿de acuerdo? Y bueno, se ha avanzado, pero no se ha erradicado. Esto es una lucha constante y por supuesto una lucha cultural. Otra vez, por favor. Y bueno, yo los terminaría invitando a que me sigan en mis redes sociales y si tienen algunas dudas, estamos para servirles. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. A continuación tenemos la sesión de preguntas y respuestas para nuestros diferentes ponentes, tanto como para la maestra, quienes tuvieron el gusto de disertar los diferentes temas, lógicamente dentro de lo mismo, la maestra Roselia Bustillo Marín y el doctor Felipe de la Mata Pizaña, ellos van a estar ahí. Vamos a 4 preguntas para todos ustedes, lógicamente si hay más preguntas, con muchísimo gusto. Vamos ahí con el maestro, en favor de dar sus nombres y si son tan amables. Es amplio aquí. ¿Puedo hacer así? Buenas tardes, señores que nos visitan, magistrados. Directamente al grano, soy el maestro Carmelo González Martínez y me parece que el tema es un tema bastante necesario, incipiente y por supuesto que hay muchas cuestiones que dejan entreabierta para el debate y otras para la cuestión de los ejercicios de la jurisprudencia o de los asuntos que tengan que ver con la parte legislativa. Yo quiero ser un poquito puntual en el asunto, ¿por qué la impunidad, por qué no se ha logrado avanzar para abatir el tema justamente de esos casos de violencia de género? Me parece que esa parte es la parte neurálgica que de alguna manera debe definir el termómetro que la sociedad política está asumiendo, porque los casos se repiten y no hay, tal parece, ninguna situación jurídica que pueda poner fin y ejemplo para que no se sigan repitiendo. La pregunta, ¿por qué sigue impune esos delitos electorales en contra de la mujer en la política? Gracias. Si tiene alguna pregunta, jóvenes estudiantes, en un segundo se le va a responder al maestro Carmelo. Si son tan amables de dar sus nombres para que nuestros ponentes puedan dar a su pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Jaime Casango, de Ciencia Política y Administración Pública. ¿Qué medidas de prevención y sensibilización serían efectivas para reducir la violencia política en razón de género, tanto en redes sociales o cuál está aplicando el Tribunal Electoral? Yo voy a contestar en conjunto las 2 preguntas porque están relacionadas. Creo que estamos ante un fenómeno lamentablemente cultural. Repito, no hay que dejar de ver que han habido avances, no suficientes, pero han habido algunos avances. Ahora, el tema es que los avances que han habido no son, no ven a la violencia política de género como un fenómeno
global, y ese creo que es el tema. Es decir, se le trata por una manera como responsabilidad penal, responsabilidad administrativa, responsabilidad electoral, ¿no? Y entonces hay muchísimas vías para poderle dar seguimiento a la cuestión. Quizá es momento de pensar que tiene que haber una vía única, pero esto queda en el ámbito del legislador, una vía única para la resolución de estos conflictos, de tal manera que solo sea una autoridad. Ahora, y eso creo facilitará que las cuestiones puedan ser más contundentemente, digamos, inhibidas. Ahora, por otro lado, me parece que dado que se trata de un fenómeno cultural, el tema es, tiene que cambiar la cultura machista. México es de los países más machistas del mundo. Tenemos que evidentemente deconstruir lo que a nosotros nos enseñaron y poder imaginarnos en una sociedad igualitaria, en derecho y por supuesto en ejercicios de derechos, ¿no? Aquí Roselia seguramente dirá algo más. Sí, bueno, yo coincido en esta parte de realmente hasta dónde está el alcance para sancionar en el electoral, pero también en otros casos, por ejemplo, el caso que describió el magistrado Felipe de la Mata, de la candidata que salió en la revista, ¿no?, con su cuerpo. En ese caso, en el electoral, pues sí se le ordenó a los periodistas que bajaran la nota, ¿no? Pero ella también, por la vía penal, denunció a los periodistas. Y en el estado de Baja California, porque fue en Baja California, sí está tipificada la violencia política de género. Entonces, ahí también es importante observar si está tipificada como delito en los estados. Y en este caso, en el seguimiento que alcanzamos a observar, es que sí estaban siguiendo el proceso penal los periodistas, que en la ley local decía que podían alcanzar hasta 5 años de prisión simplemente por eso, ¿no? Entonces, habría que observar hacia dónde se va la vía penal o los alcances de la vía electoral. Pero no es que, por ejemplo, hay otras, y en conjunto con la otra pregunta, pues la prevención para reducirla es, pues sean... al mismo tiempo que se emite como sanción, se emite también como prevención, ¿no? Por ejemplo, la lista nacional o las listas estatales de que los hombres que han cometido, ¿no?, estén públicas. ¿Y quiénes son los que han cometido violencia política de género y que tienen una sentencia firme? El problema ha sido que ¿qué tanta publicidad se le ha dado a estas listas? ¿Y qué tanto los partidos políticos buscan que estos que están en las listas o estas personas quieren volver a reelegirse o ser candidatas o candidatos? ¿Y cuáles son los mecanismos que también tienen al interior sus partidos para observar esa violencia política de género y permitir o no que quienes han sido violentadores, pues qué sanción se les pone al interior de los partidos? Es decir, también falta esa visión de la perspectiva de género dentro de los partidos políticos, aunque ya se les ha obligado en algunas sentencias también con medida de obligatoria que tengan también sus órganos internos en donde atiendan la violencia política de género de sus militantes o de sus militantes, ¿no? Entonces también creo que está en construcción. Pero también creo que todas las y los actores políticos tienen una gran obligación y deber de observar que esto no se siga replicando. Es decir, si ya hay sentencias y a algunos han estado, al menos ya en Oaxaca en su momento, a alguien se le retiró la candidatura por quererse reelegir y tenía sentencia firme por violencia política de género y se le quitó el registro, ¿no?, como una medida de sanción. ¿Qué tanto esto se está dando de manera, podríamos decir, que se repercuta, ¿no?, en todos aquellos que quieran estar otra vez siendo candidatas, candidatos y que están en una lista? Y creo que sí hay mucho que repensar, pues sobre todo que es triste tener que estar hablando de la violencia política de género
Cuando deberíamos estar hablando, yo creo que de otro tema, pero creo que es importante ver que esto, al visibilizarse, visibiliza a nuestra sociedad realmente, ¿no? Yo eso. Muchas gracias. Adelante. Disculpe, bueno, me parece oportuno volver a. Me preocupa, ocupa y que tenemos frente a nosotros las elecciones más importantes de la historia. Hablando de la cuestión de este sexenio, es preocupante por la dinámica de la hegemonía y el poder político. Me parece que es bastante alarmante. En el asunto de la equidad de género, en el asunto de la cuestión de género, tenemos los temas que se recrudecen en ocasiones, a veces se disfrazan y a veces salen. Tenemos muchos problemas del problema de género a nivel social, a nivel de transgénero y todo eso, que es un problema grave, que ya nos estamos complicando la vida en la sociedad. Dentro de muy pocos días o meses, el tema de la cuestión de los candidatos y las candidatas, de igual manera, pueden ocupar un grado importante en la violencia de género. Y eso la universidad, yo como profesor, mi academia, nos ocupa, nos preocupa y queremos aportar, exhortar, conminar para que las autoridades en este tema puedan seguir, diría usted, pensando, elucubrando una solución inmediata. Les agradezco muchísimo su presencia y su respuesta. Gracias. Muy bien, muchas gracias, maestro Carmelo. No sé si alguno de los estudiantes tenemos por ahí alguna participación. ¿Tiene participación? Perfecto. Vamos a pedir aquí a los jóvenes. Buenas tardes, soy Isabel de los Ríos. Voy a hacer una pregunta o dos. Y me disculpo si ya está contestada porque los he estado escuchando intermitentemente, ¿no? Por cosas de trabajo. ¿Qué antecedentes hay en el mundo sobre el asunto de hacerle frente a la violencia política de género? ¿En dónde? ¿En qué parte del mundo? ¿Qué antecedentes tenemos? ¿Y de dónde surgió la idea genial de hacer el Registro Nacional? No, no sé exactamente cómo se llama. Registro Nacional donde... Ajá, sí. Es una genialidad, me parece. ¿De dónde surge esa idea? ¿También hay un antecedente? ¿O se pensó en las salas de nuestro tribunal? Me gustaría que expusieran algo al respecto. Muchas gracias. ¿Empiezas con la parte general, si quieres? Sí. Realmente, la primera pregunta, ¿de dónde se ha atendido este tipo de violencia? De manera así concreta, es muy difícil saber, la verdad es que es difícil saberlo, al menos que están los tratados internacionales, por ejemplo, el tratado de Belén do Pará, que tiene que ver con la violencia política, la violencia contra las mujeres de manera general de Brasil, ¿no? Pero como en el mundo hay pocos tribunales electorales tal cual, es decir, porque se atienden de manera distinta por otro tipo de tribunales, es difícil poder saber si existe este tipo de línea jurisprudencial como lo hemos atendido nosotros. Pero es una muy buena pregunta que yo realmente me la llevo de tarea para saber, para buscar de manera comparada y cómo se ha hecho en otros lugares. Pero es realmente no tenemos un referente así. Y del lado de la lista nacional, yo recuerdo que lo tomamos también de una lista que se utiliza para los deudores alimenticios. Entonces, de esa lista también dijimos, bueno, pues si es evidente la lista de los deudores alimenticios, pues igual puedes de manera análoga sacarla de hacia allá, a esta lista de personas que han cometido violencia política de género. Yo complementaría diciendo que la idea de la lista
aparece por primera vez en una sentencia de la Sala Xalapa respecto de la legislación de Veracruz que tenía contemplada la lista. Es decir, la idea original es del legislador de Veracruz y la Sala Xalapa dice que es constitucional. Pero después a la Sala Superior le llega una impugnación diciendo o exigiendo que se abra una lista nacional, muchas listas locales y una lista nacional. Y la Sala Superior, a través de una sentencia, es la que ordena que se cree la lista. Creo que eso sería lo que habría que decir. Maestra, doctor, una pregunta más por parte de un joven estudiante. Sí, buenas tardes. Francisco Arena, de Ciencia Política, quinto semestre. Pues la verdad está muy interesante el tema que se abordó el día de hoy. Pues considero que es importante darle visibilidad a este problema que es al menos histórico en nuestro país, ya que, como mencionaban, México es uno de los países con mayor machismo en el mundo. Bueno, mi pregunta es algo más abordada a consideración de pues que actualmente en nuestro país algunos de los cargos más importantes están ocupados actualmente por mujeres, y se podría decir que es algo histórico por el hecho de que esos cargos habían sido ocupados a lo largo de nuestra historia por el género predominante, se le podría decir, sin ningún afán. Y también en consideración de que pues el proceso electoral apunta a que probablemente tengamos a la primer mujer presidenta también de nuestra historia, la pregunta es si en verdad se está marcando un precedente en nuestro país acerca de todo esto de la violencia de género, de su erradicación, o simplemente es un mínimo porcentaje de toda esta lucha que se está haciendo actualmente por evadir este problema o eludirlo de alguna u otra forma. Si es un precedente o simplemente es el comienzo de una larga historia para la erradicación de la violencia de género contra la mujer. Es mi pregunta. Y buenas tardes y gracias. ¿Quieres decir algo yo? Y luego ya. Creo que, creo que se comienza, y es reciente, el atender la violencia política de género. De hecho, como dijimos, 2016 se empieza a hablar de la violencia política de género. Entonces tenemos 7 años hablando del fenómeno, cuando esto ya existía desde hace mucho. Entonces me parece que vamos en el camino, la violencia política no se erradica ni con la ley ni con los precedentes, porque esto tiene una carga cultural histórica. Entonces creo que lo que se está haciendo es construir poco a poco cómo y de qué forma decirle a la sociedad y a quienes sean candidatas y candidatos, primero, que hay una herramienta para quienes quieran, y hay instituciones y hay leyes y hay quien pueda atender este tipo de violencia cuando se sienten vulneradas. Y dos, también decirles a quienes cometen la violencia que esta se está buscando sancionar efectivamente, porque también ahí tenemos que ir pensando de qué manera sí se hace efectivamente, sin vulnerar otro tipo de derechos también, ¿no? Pero creo que es ir rechazando y que la sociedad vaya viendo cómo este tipo de violencia es debe ser rechazable y además se está atendiendo. Y entonces no creo que se quede aislada, sino al contrario, hay que ir viendo que se está construyendo de 7 años para acá, que para el derecho esto es muy, muy nuevo, ¿no? Súper nuevo. Y ver cómo se busca erradicarla, ¿no? Con todo esto, pero no con una sentencia o con una ley de la noche a la mañana, esto se va a modificar. Yo coincido fundamentalmente con lo que dijo la maestra Roselia. En realidad esto queda un gran camino. Ha habido grandes progresos en el tema de participación política de la mujer. Hay que recordar que solo en 1953 las mujeres empezaron a votar. De 1953 hasta hoy han pasado 70 años. En unos pocos días se celebrará el 70 aniversario del voto de la mujer. 70 años. Y en 70 años estamos en una condición en la cual al menos ya hoy día gobiernan 8 o 9 estados mujeres, donde son más diputadas locales en el país que diputados locales.
y que son la mitad de senadoras y la mitad de diputadas federales. Es decir, sí hay mayor participación de la mujer. ¿Es esto suficiente? No. Todavía hay muchísimos elementos que se puede mejorar. Y, por supuesto, el cambio es cultural. Es, yo creo, con ustedes, con los chavos y las chavas, que tienen que replantearse todas las cosas que hemos aprendido pues desde el cine, me doy a entender, el cine mexicano, donde las mujeres están cuidando la casa, se dedican solo a eso, en roles femeninos. Tenemos que romper todas esas barreras que culturalmente nos fueron transmitidas y preguntarnos, no porque esos roles necesariamente estén mal, simplemente porque tienen que ser a través de aceptación plena, razonada y como opción, no imposición cultural, eso. Y creo que derivado de eso, el cambio, erradicando la violencia, será totalmente efectivo. Muy bien, muchas gracias. A continuación, el doctor Bartolo Aguirre Martínez, nuestro secretario académico, en nombre del doctor Ariel Enrique Cetina Bertú, nuestro rector, a la entrega de un reconocimiento a nuestros ponentes por esta muy importante conferencia magistral. De sus alumnos y de nuestro rector, entrego con mucho afecto y cariño este reconocimiento al doctor Felipe de la Mata, agradeciéndole a nombre de esta comunidad universitaria su valiosísimo evento que hoy ustedes visten y que además queda invitado para siempre. Muchas gracias. Gracias una vez más a la maestra Roselia Bustillo Marín, asimismo al doctor Felipe de la Mata. ¿Ven una fotografía? Muy bien. A continuación vamos a invitar a todos, se van a poner de pie para la toma de una fotografía oficial. De antemano agradecer una vez más a todos su amable presencia en nombre de la Universidad Popular de la Chontalpa. Así mismo el título.